vivimos una época donde hay más medios de comunicación, hay redes sociales, hay mayor acceso, no necesariamente la gente está más y mejor informada. Es decir, esta gente también juega de alguna manera a una idea de la percepción que se genera y de la percepción que se crea. Totalmente. Se da un discurso y se dice que ahora las aseguradoras ganarán menos. Y eso los periódicos lo titulan. Y eso un día releva al otro y, por supuesto, y nada pasa. Y cuando Carolina preguntaba sobre ese temor que puede tener la gente al momento de ejercer el voto, para mí una de las grandes preocupaciones, ya desde el concurso de fiscales, es que nosotros vivimos en un Estado democrático. Aquí pasó la dictadura. Y la dictadura, de alguna manera, marca la manera de ser de los pueblos. Hay un libro que leí el otro día que asegura cómo el régimen trujillista controlaba lo que pasaba en los pueblos. Y entonces una persona que estaba en Santiago Rodríguez se sentaba en un colmado, iba a verse una cerveza y decía: qué dura está la cosa en el gobierno. Y entonces hay envíos de notas, diré que están en el Archivo General de la Nación, donde sí, un sí. Oficial dice: por la presente comandante le estoy notificando que el señor fulano de tal vino, se sentó en el colmado y dijo: qué dura está la cosa en este gobierno. Es desafecto. Eso, exacto, y eso tenía una consecuencia. Sí, claro. Y por eso nuestros padres crecieron pensando que las paredes escuchaban. Había una idea de mira en libertad, es como lo que dice Kundera en el libro de la broma, esa idea de que te tienes que cuidar y vigilar del otro. Llegó una época democrática, un florecimiento de la democracia, donde todo el mundo podía hablar, habían perseguidos, sí, periodistas que fueron hostigados, sí, pero eso se fue quitando de alguna manera. Hoy el problema es que todo se puede decir y nada pase, que simplemente basta plantearte una verdad alternativa, como dicen ahora, y entonces ya nada ocurre. Pero hay mucho espionaje. Claro, y quizás una de las características de este régimen que estamos viviendo ahora es el altísimo nivel de espionaje. De hecho, uno de los principales periódicos del país documentó el aumento de solicitudes del Ministerio Público aprobadas por el Poder Judicial para la intervención de números celulares en comparación con gestiones anteriores. Es decir, esto está numéricamente, matemáticamente demostrado. Pero hay un aumento en el espionaje en la República Dominicana, legal e ilegal, y también ilegal legitimado a través de sentencias. Bueno, tenemos también el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, por ejemplo. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, cuando yo hablo con gente que trabaja en el Ministerio Público, es gente presa del miedo. Lo que estamos mirando ahora es mucha gente presa del miedo. Y yo me pregunto, o sea, ¿por cómo es que han conculcado tanto y han aterrorizado tanto a trabajadores, empleados, gente decente, que puede guardar silencio ante cosas que son inadmisibles? Y si bien se puede guardar silencio cuando se sabe que se corre con cartas marcadas para un concurso de fiscales, yo me pregunto, ¿se puede guardar silencio cuando una persona es torturada de forma tan injusta, tan ilegal, tan arbitraria, sabiendo que esa persona está, según todos los datos que nos indican, en manos del Ministerio Público? Las garantías que tenía este país en la época en que llegó Domínguez Brito a la Procuraduría General de la República era que habían fiscales en los destacamentos, era que eran los policías los que torturaban. Hoy tú no sabes si teniendo un fiscal tiene garantías. Esa es la pregunta. Y ese silencio de gente que sabe lo que pasa y que viene y te lo dice en secreto, que te aporta datos, a mí me preocupa. A mí no me preocupa tanto que una gente que tiene el control del Estado, que una gente que cree que tiene todo el poder, porque eso viene en todas las épocas de la historia, cuando los seres humanos tienen todo el poder, piensan que es para siempre, y permítanme decirle que están equivocados. A mí no me preocupa eso, porque tarde o temprano eso cambia. A mí me preocupa que haya un pueblo, que haya unas personas que son decentes en todos los escenarios, incluyendo el partido de gobierno,
y que esa gente pueda convivir y dormir tranquila ante el abuso, el exceso, la manipulación, las escuchas ilegales. Me preocupa el silencio de la gente buena, como se dijo alguna vez. Por supuesto. A mí me preocupa la prensa escrita. A mí me preocupa la legitimidad del abuso. A mí me preocupa que me llame una señora de la comunidad de Enriquillo, en Barahona, y me pregunte. Yo quiero preguntarle a usted, que es periodista, ¿por qué nadie de la prensa ha venido aquí? ¿Y qué le puedo decir yo? Yo soy la persona que trabaja a una persona. Donde mataron a una persona y los que lo mataron andan paseándose todavía en el pueblo armados. Donde hace más de mes y medio se incautó un cargamento de armas que fue devuelto a quienes tenían ese cargamento de armas. Entonces, y la gente lo ve y lo sabe. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Unos niveles de irresponsabilidad mayúsculos, no solamente desde la Junta Central Electoral. A partir de la suspensión de las elecciones, vemos a los partidos, y sobre todo al oficialista, echando a andar verdaderas maquinarias de comunicación estratégica, tratando de posicionar el mensaje de que ellos iban ganando cuando suspendieron las elecciones. Increíble. O sea, tratando de sacar, pescar algún tipo de ganancia de la situación que acaba de ocurrir. En vez de mirar la gravedad y detenerse a reflexionar al punto que hemos llegado y cómo vamos a solucionarlo, aquí lo que se echó a andar fue de inmediato una estrategia de comunicación. Es que todo se resuelve con comunicación, se piensa. Y esa es una de las características del régimen peledeísta, creer que todo se debate y se juega en el ámbito de la percepción. Para el peledeísmo, lo importante no son los hechos, sino cómo se ven los hechos y qué se dice de los hechos. Por eso son tan sensibles al periodismo responsable. Entonces, miren la situación en la que está el periodismo responsable. Claro. O sea, denuncias, prepárate, te vas para la justicia, busca abogado porque te demandan. Y sales del aire. También. Demostrado en una, dos, tres, cuatro ocasiones. Terminas acorralado. Ni siquiera frente a la evidencia. Tenemos un hecho reciente, o sea, tiran bombas a unos jóvenes que están frente a la Junta Central Electoral. ¿Irresponsablemente? Sí. No, la bomba fue de alguien individual. O sea, estamos viviendo en un país donde personas individuales tienen granadas en las manos. Y no solo es, y peor. Y las imágenes desmienten lo que se afirma. Pero además, en horas de la mañana siguiente a esas bombas, el ministro de Defensa confirma que fue un militar el que lanzó la bomba, pero que ese militar no recibió órdenes de nadie. Y el que sabe cómo opera la milicia sabe que eso es altamente improbable. Pero no solo eso. Él dice que fue un militar y el jefe de la policía dice que fue un desconocido. Es decir, que no, fue un desconocido. Se apresuran a decir, habla de una bomba. Creo que a mí particularmente me apena porque sé que tanto el jefe de la policía como el ministro de las Fuerzas Armadas son personas que dirigen órganos armados, que obedecen en cierto modo. Y ver la comparación que hacen los jóvenes de este país, que pueden ser sus hijos y sus nietos. Ellos pueden ser abuelos de cualquiera de esos muchachos que estaban frente a la Junta Central Electoral. Y entran a las redes y dicen, pero si nosotros estábamos ahí, vimos lo que ocurrió, ¿cómo nos dicen esto? Si a nosotros nos miente de forma tan clara, de manera tan pública, de forma tan impúdica, cuando todo está grabado, ¿qué es lo que pasa cuando las cámaras no están? Ese es el problema. El problema es que la gente tiene que tener confianza y poder creer de que se está buscando y procurando la verdad, esa verdad que permite dar a cada cual lo que le toca. Y uno no está seguro en este momento de que, por ejemplo, en una investigación que se realice a los equipos de la Junta Central Electoral, se llegue a la verdad. ¿Es posible llegar a la verdad con un ministerio público tan comprometido políticamente? ¿Es posible llegar a la verdad con una policía nacional cuyo jefe no sabía de un operativo en horas de la madrugada y después sale asumiendo en una rueda de prensa la investigación para decir absolutamente nada? Entonces, lo que se ha perdido aquí es la posibilidad de creer, de tener confianza. El gran costo que tiene todo lo que ha ocurrido desde las primarias hasta ahora es que se conculca la confianza. Recuperar esa confianza
es el gran trabajo. Lo pasamos en el 94 con las elecciones, veníamos de fraudes electorales. Hemos tenido un retroceso en que este país sabía que cuando votaba de un modo, se contaba de ese modo. Lo habíamos superado. Entonces yo creo que eso sí, es lo que surge. Lo habíamos superado, pero también nunca abandonamos la costumbre del contubernio y de tapar muchos fraudes electorales. Recuerden el caso de la senaduría de Santiago, el caso de los palitos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. De Domínguez Brito. Pero por Dios, recuerden las elecciones del 2016 con Roberto Rosario y un gasto en aparatos que nunca funcionaron. Ese era el otro de los dos antecedentes a los que hice alusión, tecnológicos. Exactamente. Vámonos a ese, porque ese es fundamental. Sí. Aquel alegato de 3.000 funcionarios que renuncian la noche anterior de las elecciones y que este país hoy no conoce uno solo de esos 3.000. Exacto. O sea, algo que a todas luces era falso. Entonces viene una junta nueva que ya sabe que cualquier cosa de ese tipo quedará en nebulosa. Una junta que no está compelida a unos niveles de responsabilidad, porque la otra no lo estuvo, porque hubo un gasto de 2.000 millones de dólares que nadie reclamó en aparatos que quedaron en un almacén. Eso es totalmente injusto en un país donde falta todo. Es una, claro, donde vive gente sin agua potable, por ejemplo. Claro. A mitad del país, de hecho. Entonces, tú tienes una cadena de hechos en gasto enorme en aparatos que después nadie reclama. Entonces, claro, es un ambiente de total laxitud. O sea, no hay una necesidad de responder a este pueblo, porque nadie es ha pedido cuentas de una manera enérgica. Eso nos lleva a las dos siguientes preguntas que las quiero plantear juntas, porque creo que es importante. Una de ellas es: por eso es tan importante las manifestaciones ahora. ¿Hay esperanza de que las manifestaciones que ocurren ahora puedan en efecto lograr consecuencias y sanciones como no se logró en esas ocasiones anteriores? Pero antes de eso, ¿qué pasó según los elementos que hemos podido ver el día del domingo y la noche anterior que llevó a la suspensión de las elecciones municipales? Pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general. Los datos que hay hasta ahora revelan que hubo al menos un intento, o las autoridades reconocen que hay un intento de intromisión en el sistema electrónico. Lo que yo tengo aquí, este documento, y que después le podemos hacer algún tipo de acercamiento, es la conversación que sostuvieron, que se ha divulgado parcialmente, el coronel de la policía, que estaba a cargo de la avanzada de seguridad del candidato del PRM, candidato presidencial, Luis Abinader, y de un técnico de Claro. Creo que comprender lo que pasó esa noche, cualquiera que tenga un interés real en una investigación, pasa por tomar muy en serio lo que se dice aquí. Y lo que se dice aquí constituye una advertencia de que algo estaba ocurriendo. Pero lo que ocurrió es que esta gente pasa a ser la imputada. Se realiza un allanamiento a las 3:30 de la madrugada sin orden oportuna del juez competente, que era el juez electoral, según publicó el periódico Listín Diario. Rompen la puerta de la casa donde van y aterrorizan a una familia detrás de un oficial de la policía. Ese oficial, enterado de que eso había ocurrido, toma su vehículo con su esposa, porque él vivía en otro lugar, y se va y amanece en el parqueo de la oficina del PRM. Es por eso que el PRM da un comunicado donde pide la integridad física de esa persona. El buscado es el que denuncia eso. Es el esquema Marino Zapete. El esquema Marino Zapete es: yo, periodista, denuncio contratos de compra de asfalto por cientos de millones de pesos de manera ilícita, violando la ley de compras y contrataciones.
y soy yo quien va al banquillo de los acusados. Y yo digo una cosa. Es lo mismo. Si nosotros nos ponemos a leer, yo casi que me niego, mentalmente hablando, a hacer un ejercicio de perseguir cada invento y cada cosa de un ministerio público que uno sabe que actúa de forma no leal en temas de esta naturaleza. La pregunta es, ¿está en capacidad el ministerio público que vulnera un proceso de elección interna de fiscales de garantizar que va a ser una investigación independiente en un proceso electoral en República Dominicana?